Estamos en Colonia Molina, calle Tabanera al 8600, donde se encuentra el centro de salud número 219 en el complejo San Cayetano. Bueno, Olga, ¿qué nos dice usted este centro de salud 219 que está cerrado? ¿En qué necesidades le satisface a usted que no se están cumpliendo? Y porque acá no lo necesitamos, porque tenemos muy lejos el microhospital, tenemos que irnos en la mañana muy temprano y hay que ir a sacar turno allá al microhospital, aparte uno no llega, no le dan los turnos. Y bueno, y acá lo tenemos a mano para las personas que somos, que sufrimos de la presión, de la diabetes y de todo, y se necesita que esté abierto. Bueno, yo me llamo Miguel. Sí, me favorece en el sentido, yo soy diabético, por ahí me lastimo, no tengo dónde irme a curar, el microhospital está lejos, ¿no? Te atienden mal, así que no, a mí me favorece mucho que esté abierto acá. Me van a necesitar un remedio para la presión, para cualquier cosa, para una urgencia, y no tenemos dónde ir. Así que sería muy bueno que volviera a abrir, porque no sé por qué está cerrado este centro de salud. Sería muy bueno que lo volvieran a abrir, no sé, que se haga cargo el intendente, que abra esto, porque es necesario. Acá hay mucha gente, que niños, en la tierra, en la calle, que lo perjudique la vista, la respiración, todo eso, y aquí nadie se hace cargo. El centro de salud está cerrado y no sé por qué. Así que sería muy bueno que lo volvieran a abrir. Entonces, el centro de salud les hace falta, aunque sea para casos sanos, en situaciones primarias, claro. Por lo menos, que debe estar abierto. Y sí, seguro que sí, para eso, porque acá hay niños, tienen que ir al microhospital, el microhospital está colapsado también, no hay guardia, no hay médico, entonces, que por lo menos que pongan un médico acá para que atienda a la gente que está sana y tiene alguna urgencia. Y sería que lo hagan prontito, porque hay mucha gente o sea, que tiene mucha edad, que no pueden llevarla al microhospital. Que el centro de salud 219 les es más que imprescindible, porque a veces tienen que ir a buscar la leche o una atención primaria para algunos de los chicos, que es un lugar más que referente. Sí, necesitamos porque yo a la leche no tengo cómo ir hasta buscarla allá al microhospital. Necesito que abran acá, necesito hacer el control de niños sanos, mis dos hijos, no tengo cómo hacer, cómo llegar hasta allá. Necesitamos, por favor, que puedan abrir este, porque necesitamos urgente hacerlo. Hola, soy Marina y les pedimos que abran el centro de salud, ya que hay niños, nosotros tenemos 6 niños que están sanos, pero no podemos hacer control porque en el microhospital no los quieren hacer porque el niño está sano. Así que pedimos, por favor, que lo abran. Bueno, referente a lo que me estaba diciendo recién, entonces le pedimos tanto a la autoridad departamental como de gobierno que tengan la voluntad de abrir este centro, por lo menos para la situación, digamos, de la gente de la parte primaria. Sí, 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 por favor, porque lo necesitamos. No tenemos cómo ir hasta allá, caminando nos llegan a robar. Entonces necesitamos acá que es cerca, necesitamos por los niños, lo necesitamos, por favor. Así que pedimos, por favor, por la inseguridad que hay y todo, necesitamos que abran este centro de salud. Estamos en el barrio Madres Unidas. Yo soy Carla, vivo acá. Estamos pidiendo que abran el centro de salud 219. Somos 60 familias, la mayoría son niños. Y se nos hace muy complicado ir al microhospital con todos los casos que están habiendo. No se pueden hacer control sano, la retirada de leche también se tiene que hacer allá. Y si pasamos caminando, no se puede. Y si vamos en el micro, tenemos en el colectivo en 2 horas. Entonces, es como muy complicado para todas las familias. Hola, mi nombre es Sandra y necesitamos que se abra el centro de salud 219. Hola, yo soy Mónica y también el mismo pedido, el centro de salud para las familias que los necesitan. Bueno, recién me estaba comentando que acá hay más de 60 familias y alrededor de 180 niños, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, para las autoridades competentes, tanto como el departamento y de la provincia, necesitan, por favor, que abran este centro de salud 219 de Colonia Molina. Lo cual nos está diciendo lo que padecen la gente del lugar. Sí, nosotros hace 12 años que vivimos acá y bueno, siempre nos hemos hecho atender. Yo tengo a mi marido y a 2 niños y siempre me he hecho atender. Ha sido muy buena la atención, pero lamentablemente con la pandemia, apenas comenzó la pandemia, lo cerraron. Y nos queda muy lejos ir hasta Puente de Hierro o hasta Colonia.
Así que por eso sería muy útil que la volvieran a reabrir aquí. Hola, mi nombre es Silvia. Bueno, estamos pidiendo para que nos vuelvan a abrir el centro de salud de acá de Colonia Molina, y porque todos nos hacemos atender ahí y nos queda muchísimo a trasmano el microhospital y todo eso. Bueno, yo voy a atender a mis hijos, mi esposo también se atiende ahí. Bueno, y mi mamá también se atiende ahí. Necesitamos que nos abran urgente porque tenemos mucha necesidad de que esto se abra, porque tenemos muchos familiares, muchos niños, necesitamos eso urgentemente, que nos abran, por favor. Bueno, para las autoridades competentes, tanto de la parte departamental como de gobierno, de provincia, la gente necesita que este centro de salud se reabra. Estamos prosiguiendo con la gente del lugar, que nos dice que el centro de salud 219 de acá, de Colonia Molina, tiene que reabrir, porque la tarea primaria acá en el lugar les corresponde a esta gente, que no tienen los medios económicos para poder llevar a sus hijos a otros lugares distantes. Graciela, ¿qué nos dice? Necesito que abra el centro de salud número 19. Mi nombre es Mercedes, necesito que abra el centro de salud 219. Primero, en que es un lugar cercano para los niños, no hay que ir muy lejos a llevarlo. Otra, de que tiene una buena atención, cuando estaba funcionando, una muy buena atención a los niños, a las personas, así que es algo muy importante eso, tener un lugar cercano donde uno pueda llevar a los niños a hacerlo atender. Digamos, una de las tareas que no se está haciendo en el lugar, por ejemplo, es la entrega de la leche. Sí, yo tengo 5 niños y sí, le hace falta eso. Después a su vez también el control, todo eso, ¿no es cierto? Sí. A mí el otro hospital me queda muy lejos y no tengo en qué ir. Desde Colonia Molina les informa Eduardo Jiménez para Giramundo TV, Mendoza, Comunitario.